El 30 de junio me convertiré en la esposa de Jorge Armando. Me lo acaba de decir. ¿Y estás segura? Sí, estoy segura. La fecha del 30 de junio la fijaste tú, no él. Sí, fui yo. Fui yo, papá, pero es que él me lo pidió. Me da mucho gusto, hija. Jorge Armando es un gran muchacho, muy trabajador. Llegará muy alto. Si te casas con él, quedaré más tranquilo aún. Desde que murió tu madre, solamente te tengo a ti. Lo único que deseo es tu felicidad. Y Jorge Armando te la dará. Yo le daré a él todo lo mío. Porque al dárselo a él, te lo doy a ti. Estoy tan feliz, papá. Tan feliz. ¿Por qué no le hablas a Jorge Armando para decirle que apruebas todo? ¿Cómo voy a llamarle? Son las 3:30 de la mañana. Ay, no importa. No importa. Él debe estar llegando ahora a su departamento. Iba a pasar al restaurante para ver que cerraran. Bueno, Jorge Armando. Así, don Anselmo, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? Te hablo para mandarte un abrazo muy fuerte. Y mis felicitaciones y parabienes. Gloria, me ha despertado para contarme la noticia. ¿La noticia? ¿Qué noticia? Los felicito, estoy muy contento. Al fin te decidiste, hijo. Ya sabes muy bien que eso era lo que más deseaba yo. Sí, don Anselmo, sí. Muchas gracias, pero es que... Soy muy feliz. Y ya verás que todo esto será en bien de todos. Anda, ya duérmete, hijo. Solamente que Gloria insistió en que te llamara. Perdóname y recibe un fuerte abrazo. Gracias, don Marcelo. Te amo. Te amo, Jorge Armando. Gloria, yo... Tú también me amas, ¿verdad? Sí, Gloria. Yo también te amo. Hasta mañana, mi amor. Te dije que mi padre se iba a poner muy contento. Dios mío, Viviana. Es que quiero demostrarte lo mucho que te amo. Si no necesitas demostrármelo, lo sé muy bien. Vamos. Ah,
tus maletas. ¿Qué tienes? ¿Por qué tan callado? Por nada. La sorpresa. ¿Por qué se te ocurrió venir a México? Porque ya no podía vivir sin mi esposo. Y como tú no mandabas por mí, decidí hacerlo. Viviana, te dije que esperaras un poco. Mi situación todavía no está muy clara, que digamos, ¿no? No importa, mi amor, no importa. Si quieres, yo también trabajaré y entre los dos podemos hacernos cargo de la casa. Viviana, no digas tonterías. ¿Cómo vas a trabajar? Aquí no se puede, en el país, y tú eres extranjera. No es cierto. Soy tan mexicana como tú, puesto que me casé contigo. Bueno, no quiero que trabajes. Está bien, no importa. Saldremos adelante, ya lo verás. Sí, saldremos adelante. En fin, ya estás aquí, ¿qué se le va a hacer? Jorge Armando, lo dijiste como si te doliera que hubiera venido. No, no seas tonta. Estoy feliz de verte. De tenerte nuevamente a mi lado. Andrés. Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana, enamorada, ilusionada.